Buenas tardes, bienvenido. Hoy veo poquitos conectados. Vamos a esperar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hoy empezamos la sección 2, es decir, la segunda semana. Y hoy damos inicio a la sesión 5, ¿verdad? Muy bien, Daisy, qué bueno que haya sido. Hayan tenido un buen fin de semana también. Felicito a los que ya van al día con sus actividades en la plataforma. Y los que no, pues como siempre se les invita a que se pongan al día. Ok. Bien, un minutito y vamos a empezar. Solo comentarle que yo ahora por la mañana envié, hoy hice lo de los cuestionarios, o lo de los laboratorios, perdón. Entonces ya está ahí, aunque no aparecía en el Ah, mensajito que mandaron de WhatsApp. sí, me imagino que se fue actualizado o el sábado o ahora tempranito, pero qué bueno que ya se puso el día. Ok, gracias. Gracias a usted por todo lo que nos ayuda a poder aprender. Ahí estamos a la orden. Bien, yo creo que, bueno, un minuto y empezamos. Recuerde que la sesión está siendo grabada, ¿verdad? Nine. Póngale su nombre completo al usuario para que aparezca.
Bien, empecemos. Uy, en lo que otros días ha estado fresco, hoy estamos con calor. Nuestra agenda para hoy, saludo, bienvenida, presentación del contenido, el objetivo, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Comparación de datos con las funciones indirecto, concatenar y sustituir. Ok. El objetivo es que al finalizar seamos capaces de implementar la función indirecto y concatenar conociendo el funcionamiento combinado de dichas funciones mediante el procedimiento correspondiente. En la clase del viernes estábamos viendo la comparación de datos con indirecto y concatenar. Hoy vamos a ocupar la función sustituir y esta se utiliza más que todo para reemplazar el conjunto de caracteres por un conjunto nuevo. Esta función es de tipo texto, ¿ok? Sustituir. Y también ya les había comentado en su momento que la función indirecto trabaja de dos tipos, de tipo con la referencia inicial y la segunda opción es opcional. La referencia se introduce, la referencia que introducimos también se puede escribir con una parte de la referencia y concatenarle el resto del valor. Recuerdo que al inicio trabajábamos así cuando hacíamos enlace a una hoja de cálculo. Seleccionábamos la celda que tenía el nombre de la hoja y con concatenar le agregábamos el signo de admiración de cierre. Concatenar o utilizando la I. Y también tenemos el A1 que está acá. Ese es opcional. Este indica qué formato queremos crear la referencia. Al inicio les comentaba que en las versiones antiguas trabajaba con números de columnas y no los nombres, ¿sí? Decíamos fila 1, columna 1, fila 5, columna 6, etc. Entonces, hoy vamos a aprender a utilizar esa parte. Vamos a ver en qué caso nosotros podemos aplicar la parte de A1, ¿ok? Este argumento que se menciona. Dice que con falso reacciona la función al formato F1C1. Recordemos que falso es 0 y verdadero es 1. Si yo le digo, por ejemplo, a usted, fila 5, columna 5, ¿qué celda estamos mencionando? Fila 5, columna 5. Veamos. No estoy segura, pero tal vez es 5. No, sí, Correcto. Es 5. ¿Por qué? Porque si comenzamos, la columna 1 es la columna A. Y si contamos A, B, C, D, E, E es la columna 5 y la fila, pues esa sí no cambia, es la fila 5. Entonces, por eso nuestra celda es la E5. Gracias, estaba en lo correcto. Ahora, vamos a abrir el ejercicio y vamos a empezar a trabajar en él. Reforzando un poco la indirecto y así vamos a irle dando un poco de dificultad a la sesión de hoy. ¿Ok? Bien. Recordando, indirecto trabaja con columna y fila. Es la referencia como tal. Entonces, es como si yo tuviera acá C9. Y si yo le digo igual, indirecto, C9, me muestra el valor de la C9. Pero como ahorita yo lo tengo separado, la columna y la fila, ubiquémonos ahí en la B3. Ponemos igual, indirecto. La B1 y la B2. ¿Ok?
Le dio el resultado. Sí, 403. Perfecto. Entonces, si nosotros cambiamos el número de la columna, el nombre, perdón, y le ponemos la E, E9, 924. A, 8, 263. Mire, A, 8. Es este. Ok. Entonces, indirecto le devuelve un valor de acuerdo a la posición en fila y columna. Ahora, cambiemos de hoja. Vámonos a función indirecto 2. Acá. Tenemos nuestra tabla. Tenemos acá que lo vamos a ver como función 1, como opción 1 y opción 2. Hay dos formas diferentes de trabajarlo. Si nosotros vemos en la ficha fórmula administrador de nombres, yo ya les creé los rangos, ¿sí? Nos vamos a ahorrar ese tiempo. Y recordemos que los nombres de rangos no pueden llevar espacio en blanco. Entonces, mire, La Paz, ese es el rango de valores, pero su nombre está escrito con un guión bajo. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo funciona esta parte. Ah, algo más. Vamos a ver. La sucursal y los meses no están creados, entonces hagámoslo. Recordemos que seleccionamos, hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Pero la más práctica es seleccionar y en el cuadro de nombre escribimos sucursales. ¿Ok? Selecciona de la B8 a la B15 y escribe sucursales. Okay. Y seleccionamos los meses y a este le ponemos meses. Lo demás ya está creado. O sea que marca de la C7 a la N7 y ahí le ponemos el nombre meses. ¿Ok? Bien, entonces para sucursal, en estas dos nosotros debemos poner validación de datos. Le vamos a poner de tipo lista y el origen, recuerde que es el nombre del rango de datos que acabamos de crear. Sucursales para que se vea así. Ok. Si vemos, yo seleccioné ambas celdas para agregarle la validación, pero estas son totalmente independientes. Ok. Ya creamos esta validación. Y ya. Perfecto. Y lo mismo vamos a hacer para el mes. Recordemos que el nombre que le pusimos fue meses. Ok. Marco meses diferentes para que veamos que son totalmente independientes las celdas.
Cuando ya lo tengan, ustedes me indican. Listo. Muy bien. Ahora, recordemos que tenemos acá, si yo, por ejemplo, quiero cabañas y marzo, la intersección de esos para que me dé el resultado. Hemos visto en clases anteriores que con el espacio que nosotros dejamos, le estamos diciendo a Excel que nos muestre el valor que está en la intersección, pero si yo lo dejo de esta manera, el resultado no me va a dar, mire, valor nulo. Ya, Excel no reconoce este trabajo. Pero si yo le digo, por ejemplo, igual, cabañas, que es el que ya tengo, espacio, marzo, mire, ahí sí trabaja la intersección. Si yo trabajo con los nombres de rangos, mire, aquí me muestra cabañas, me muestra marzo y el valor que me debe dar de resultado es el 58.401. Voy a presionar Enter. Es correcto, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si yo ya no quiero cabañas? Ah, entonces va a tener que entrar a la función y cambiarle cabañas y ponerle, por ejemplo, Morazán. Y así voy a tener que estar entrando cada vez a la función a hacer el cambio para que me dé el resultado. Entonces me decía, ah, entonces hacer cambios acá no me sirve de nada. ¿Sí? Entonces, vemos acá que haciendo uso de la intersección con los nombres de rangos, me da el resultado. Pero saldrá mucho más práctico si nosotros utilizamos la función indirecto. Y es como lo vamos a desarrollar aquí. ¿Ok? Ahora, ¿estamos listos? Muy bien, Sonia, gracias. Entonces venimos nosotros y le decimos acá igual, indirecto, hacemos referencia a la celda, cierro, espacio, indirecto, y hago la referencia a la otra celda. Recordemos que indirecto, su valor lo toma ya sea el nombre de la celda con la que va a trabajar o el nombre de un rango de celdas. ¿Ok? Tenemos así ya la función. Bien, entonces cuando usted presiona Enter, ah, aquí le da error, pero si yo cambio de sucursal, hagámoslo amplio. Si me da resultado. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Porque cuando yo selecciono cualquiera de estos que tiene espacio en blanco, no me da resultado. Pero si escojo uno de un solo nombre, sí. ¿Cuál cree usted que es el problema? No hay errores, no hay errores. Usted opine y vamos a considerarlo. Pues sí. ¿Hola? Que usted dijo que no tenía que haber espacio en blanco. Entonces, si yo selecciono esto, recuerde que indirecto ocupa este nombre, pero si vemos
los cuadros de nombres, el que se llama La Libertad tiene un guión bajo, no un espacio vacío. Entonces, aquí es donde entra en uso la función sustituir. ¿Ok? Como les decía, que es la de tipo texto y ayuda a reemplazar un valor con otro. Entonces, vamos a modificar este, pero si gusta, para que no nos confundamos, hagámosla de nuevo. Borré la I4. Deme un segundo. Ok, perdón. Entonces vamos a partir de cero. Vamos a hacer así, mire, indirecto. Y aquí es donde viene la modificación. Vamos a ponerle acá la función sustituir. Gracias. Función sustituir. Los argumentos de esta función son el texto. ¿Sí? La celda que contiene el valor con el que voy a trabajar. ¿Sí? Ahora tengo que ponerle yo el texto original, que quiere decir el valor que yo quiero sustituir. En este caso, el valor que vamos a sustituir, mire, es un espacio en blanco, que es el espacio que está entre la y libertad. ¿Sí? Ese es el texto original. Y el texto nuevo, tenemos el separador, va a ser el guión bajo. Eso tiene que ir entre comillas para que Excel lo reconozca como texto. Luego de eso, cierra el paréntesis de la función sustituir y cierra el paréntesis de indirecto. ¿Ok? Ahora, espacio y ocupamos nuestro otro indirecto, que es H4. Okay. Y ahora sí le debe Una dar. consulta. Dígame. En el caso de que en el mes fuera otro tipo de datos, ¿verdad? Y también tuviera espacio, tendríamos que volver a repetir lo El de la primera fuente. sustituir. Sí. Ah, ok. Sí, el sustituir lo podemos ocupar las veces que sean necesarias, porque, por ejemplo, bueno, aquí en este caso el espacio en blanco no se debe utilizar y por dicha razón es que hicimos este cambio, validando que en nuestro cuadro de nombres así es como se encuentra el registro. Ok. Ahora, haga la prueba. Seleccione otro que tenga espacio, seleccione otro mes y verifique si ese es el valor que le muestra en pantalla. ¿Me puede hacer el favor de ubicarse allí en ventas, en el valor? Ahí, por favor. Gracias. No, okay, espere, perdón. Ahí está.
Bien, ¿les ha funcionado? ¿A alguien no le funcionó? ¿O tenemos dudas sobre el proceso? ¿Cómo Está la ahorita todo función de bien. la primera opción? No entiendo. En la primera opción puso debajo de nulo hasta una opción. Ahí. Ah, y que aquí ocupamos los nombres de los, ¿cómo se llama? De los rangos de valores. Entonces, si nos da el resultado, igual si yo le pongo acá la libertad, vamos a poner La Paz, vaya, por ejemplo, La Paz, y aquí ponemos octubre, el valor es igual a este, pero lo que les comentaba que en este proceso, cada vez que usted quiera hacer un cambio, va a tener que entrar a la función a cambiar el nombre con el que quiere trabajar. En cambio, de esta forma, ya lo tiene. En cambio, con la función indirecto, usted no necesita estar entrando a hacer cambios a cada momento. ¿Sí? Sé que acá, repitiendo, en este caso usted ocupa los nombres de los rangos de valores para obtener la intersección de ellos. El espacio en blanco lo que hace es mostrarle su intersección. Va a decir, y si lo pongo al revés, funciona también. Funciona también. Ok. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Se puede ubicar donde dice nulo, por favor? Gracias. Listo. ¿Alguien más? Iniciada una duda o consulta. Dígame. Vaya en la opción 2 con respecto a la fórmula. Yo tengo mi duda, ¿qué hay entre las dos comillas? En la primera opción, acá en el texto Solo un original espacio nada más. o en el texto nuevo. Ajá, correcto. ¿En cuál? No, en el original. En el En la original es un primera, espacio hay vacío. espacio ahí. Sí, hay un espacio vacío porque es el espacio Ah, este va, esa duda que también. queremos reemplazar con este. Porque si vemos en la celda, dice la Por eso espacio no. paz, pero el nombre de rango no se puede llamar así. Entonces, por eso nosotros lo sustituimos con este valor. En Ah, el que por eso no caso, me da. ok. Corríjalo, Bueno, está bien. igual. En el caso así de remoto de que nosotros tuviéramos los Sí. nombres pegaditos, o sea, que dijera La Paz junto en el nombre de Ah. rango, nosotros tendríamos que ocupar la opción que elimina los espacios en blanco, ¿ok? En lugar de sustituir, pero como no es el Okay. caso, aquí queda. No Okay, tengo. gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra duda?
No, no hay otra duda. Bien. Si no hay dudas, pasemos a la siguiente. Analicemos un poco esta opción. Si vemos, aquí los datos están un poco diferentes. Yo sé que casi nunca lo vamos a encontrar de esta manera, pero se puede dar el caso. Uno no sabe. Antes que nada, los datos que yo tengo con los datos que usted tiene acá en ingresos y gastos van a diferir en ningún momento, o tal vez en algún momento dado lo vamos a tener igual. ¿Eso por qué? Por la cantidad de datos que tenía que agregar, ocupé una función que se llama aleatorio. ¿Ok? Entonces, esa función yo le puedo definir un límite inferior y uno superior. ¿Ok? Y cada vez que yo haga un cambio en mi hoja, estos datos van a modificarse. Por eso es que no los vamos a tener igual. Y en beneficio tengo la resta de los ingresos menos los gastos. No se preocupe si lo da en beneficio valores negativos. No se preocupe. Ahí solamente es para poder tener un valor que mostrar acá. ¿Ok? Si vemos y nos movemos en las columnas, vea hasta qué columna llega nuestra información. Hasta la celda GH. Revise, muévase, vea. Y esto es hasta el año 2022. No se preocupe si los valores le dan negativos. Eso que no. No le preocupe. Regresemos acá. Si vemos en la columna A, yo no tengo datos. Lo he dejado así solo para comodidad, aunque se puede eliminar. Pero vamos a dejar así. Por ejemplo, si queremos ocupar la función indirecto, yo le puedo decir acá igual indirecto y quiero ver el beneficio de 1960, le puedo decir indirecto de 6. No me da la referencia. De 6. Es que no tengo un dato en la D6. Por eso es que no me lo muestra. Quiero ver. Voy a poner acá la celda D6 solo para que cuando yo marque aquí, entonces sí ya me da un valor. Recordando que indirecto en la celda debe estar la referencia hacia un valor específico. Entonces ahí sí me funciona. Pero ¿qué pasa si yo quiero el beneficio de 1961, 62? No voy a ir escribiendo cada vez esto, ¿verdad? Porque entonces ya no me funciona un solo proceso. Denme un segundo. Ok, entonces les decía, no podemos ir en este proceso cada vez. Entonces,
Me va a decir, ah, entonces pongámoselo entre comillas, así de 6. Y entre comillas ya me funciona. Sí, pero si yo copio mi fórmula, mire, acá sigue siendo de 6, de 6. Entonces no me funciona todavía. Tenemos que ir agregando poco a poco o ir modificando nuestra fórmula de manera que nos dé acá la D6, en la siguiente me muestre lo de la G6 y así sucesivamente. Entonces, esto es así. Yo quiero que acá, por ejemplo, me muestre los datos de la G6. ¿Sí? Y así en cada cual. Después, este valor lo quiero ver acá. Y así. ¿Sí? Me doy a entender qué es lo que queremos reflejar en cada una de las celdas. O sea que me va a decir, ah, entonces le pongo acá indirecto y entre comillas, le pongo ahora la G6 y ahí ya me va a mostrar el mismo valor y así. Entonces, ¿qué pasa acá? Tendríamos que ir otra vez uno por uno haciendo los cambios. Entonces, a mi punto de vista, eso nos hace perder tiempo. Entonces, empecemos a hacer las correcciones. Hoy, en este caso, vamos a trabajar nuestra fórmula de tipo, la vamos a poner fila 6, columna. Si yo lo dejo acá, columna 4, la D es la columna 4, ¿verdad? Punto y coma 0. Mire, aquí me sigue mostrando el valor correcto, ¿sí? 301. Ah, me dice, ah, entonces lo puedo copiar y me va a dar el resultado. No, sigue mostrándome el mismo valor. ¿Y esto por qué? Ah, porque acá lo que está entre comillas es carácter, es algo fijo, es algo que no se cambia. Por eso es que no me funciona. Entonces usted me puede decir, ah, entonces veamos. Si yo le quito el número de la columna y hago una fórmula para que me dé ese valor, puedo ir trabajando. Veamos. Entonces, acá ponemos el i. Ok. Entonces, vamos a tomar de referencia este número que tenemos acá. ¿Sí? Este valor se encuentra ¿en qué número de columna? Si yo lo dejo así, ¿por qué me da 0? En la columna 1, ¿qué tengo yo? Ajá. Viendo mi tabla que tengo ahí, en la columna 1, ¿qué información tengo? Cero, más nada, porque es la... Exacto, ahí no tenemos nada. Cero. Aquí, mire, aquí yo no tengo ningún valor. Por eso es que me muestra cero, ¿sí? Sí me dice la fila 6, que es esta de acá, pero como dice la
B9, que es la columna 1, entonces por eso no me da el valor. ¿En cuál columna se encuentra? O mire, cada tres columnas tengo yo el resultado. ¿Sí? Mire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, a esta, ¿sí? Hasta ahí yo lo tengo. Y si es cada tres columnas, ¿qué debemos hacer? Si vamos de tres en tres, ¿cómo sabemos que vamos de tres en tres? Cuando usted quiere ir de tres en tres, ¿qué hace? 3, 6, 9, 12. ¿Qué hace en ese caso? Ir multiplicando por tres. Exacto, ir multiplicando por 3. Ok. Ahora, en teoría, me tendría que dar, pero ¿por qué no me dio? ¿Por qué me muestra el 431 y no el 834 que yo quiero? Porque siempre dejo el B9, que es la fila cero. Bueno, la Porque acá el B9 es un valor 1 y si lo multiplico por 3, me da 3. Pero el beneficio se encuentra en la columna 4. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a ese 4? ¿Cómo hacemos para llegar de 3 a 4? Quiero ver el chat. Exacto, Daisy, más 1. Entonces, mire, acá yo le puedo sumar 1. Acá podemos ocupar paréntesis en el caso de ser necesario, pero de acuerdo a la jerarquía de símbolos, Excel ahí va a trabajar primero con la multiplicación y después va a realizar la suma. ¿Ok? Pero si usted quiere ser más detallado, puede ponerle acá esto entre paréntesis. Y el resultado que le sumé 1. Ok. Sí, me doy a entender. Correcto, licenciado. Ok, entonces, enter. Listo. Entonces acá me muestra ahora sí el 24. Ok. Ay, no sé qué hice mal, que me da red. Revisemos. Voy a hacerle Excelente. zoom. Ahí está, mire, revise. No se les olvide el punto y coma cero.
Primero le tiene que dar el resultado de la celda de 6. Recordemos que muy probablemente no sea el mismo valor. ¿Ok? O sea, el mismo valor entre usted y yo y entre cualquier compañero. Sí, pero no sé por qué no me sale. No le veo el error. Si gusta, me comparte su pantalla y lo revisamos. Si gusta, comparte. Deme un segundo. Voy a dejar de compartir. Quiero ver. Espérame, la voy a anclar para alcanzar a ver por qué no veo. Bueno. La suya está en inglés. Sí, en inglés. Ok. Ubíquese, por favor, después del número 1, después de donde puso más 1. Quiero ver. Espera, se dice entre comillas y paréntesis. B9 por 3 más 1,0. Está igual. Bien, presioné Enter. Ajá, ahora quiero ver cuál será. Hagamos algo. Sálgase de la fórmula, así como la tenga un error, no se preocupe. Ubíquese en la celda de 9. Ahí donde tiene el error. Solo dele clic ahí a las de 9. Ajá. Ahora vamos a evaluar la fórmula. Quiero ver si nos funciona esta parte. Vaya a la ficha fórmulas. Ajá. Ahora dele donde dice auditoría de fórmulas, evaluar fórmulas. Más a la derecha. Mueva el mouse para que le pueda, el mouse, perdón, la cámara para que le pueda ayudar. Va, el que tiene el círculo con el FX abajo. Abajo de donde tiene el mouse. El círculo, ese, dele clic ahí. Va, mueva la cámara, dele clic ahí donde dice evaluar. Y lo primero que le hace es cambiarle el 1 por 3. Ahora debemos evaluar nuevamente. Le da el resultado 3. Evaluar. Le dice 3 más 1. Ok. Evaluar. Le tiene que mostrar 4. Muy bien. Dele evaluar nuevamente. Ahora dice F6, C4. Ajá. Evaluar. Ahí es donde yo le doy error. Pero, porque si lo tenemos igual. No sé si será por el cómo se está trabajando la referencia. D9. Ajá, 3 por D9 dice. A ver, muestre. Ajá, pero ahí dice B9. Presione, dele aceptar o escape. Vamos a ver por qué es que no. Ok, quítele el mostrar fórmulas.
Porque dice que es online. Y veamos qué de tipo de referencia, porque no le reconoce la referencia. Pero dele clic otra vez ahí en la y quiero ver ahora, probemos con el asistente de fórmula. Quiero ver. Dele clic ahí arriba, donde está FX, arriba de la columna D. No, no, hacia la izquierda. Muevan la cámara. Más a la izquierda. Allí abajito, arriba de la columna D, hay un FX. Ahí dele clic. Vale, quiero ver ahí la fórmula. La fórmula dice comillas F6C comillas y paréntesis B9 por 3 paréntesis más 1 y abajo es 0. Quiero ver, mueva un poquito la cámara hacia la derecha. Vaya, pero en la referencia, sí, ahí sí le da el resultado. Dice F6C4. Luego dele donde dice A1. Y ahí muestra 0. Entonces dele aceptar. Y si la copia sigue dando ese error. Sí, vale. Vamos a hacer algo. Le voy a pegar en el chat solamente lo que está en paréntesis después de la función. Entonces, escribe igual indirect y copia lo que yo le puse. Tal vez sean las comillas las que están diferentes. Si así no nos da, hay que, bueno, y le cambia el punto y coma, porque en su caso es coma. Solo cambia el punto y coma. No sigue igual. Bueno, déjeme ver cómo se puede resolver esta parte porque, o sea, no sé si alguien más también le dio error o si ya nos funcionó. Porque al momento Todo de... bien, Lic. Ok, sí, porque al En mi momento caso, me funcionó la licenciada. sí le funcionó. Ok. Porque... Correcto. Muy bien, muy bien. Este, si no, no. ¿Qué podría ser? Porque la función está igual. Bueno, Tal vez déjeme. el punto y coma. Es que lo que pasa es que la de ella trabaja con coma, según lo que vi. Pero pruebe, póngale punto y coma, a ver si le funciona así. Y si no, pues entonces es coma. ¿Qué dice el mensaje? Es que ya no, pero me voy a dejar de compartir porque no veo. Ah, sí, en su caso entonces sí es Se coma. ha dado una consulta Dígame. Ah, pues no, déjele la coma, dice. Dígame. al arrastrarlo se dan todos los datos del beneficio nada más, ¿verdad? Exacto. De eso es lo que se pretende acá, que cuando usted Correcto, pues copie, sí está ahí. tiene que irle mostrando los beneficios según el año. Mire, este 1962 es menos 46. 1962 menos 46. Ok. Pero los datos Verifique. cambian, ¿verdad? En la tabla, porque a mí me dan otros datos. Será. Sí. Es lo que les he No, me estado refiero de comentando, que no que están los como la mismos patrones. función que tenemos ahí es una función aleatoria, cada vez que usted haga actualizaciones en su
en su hoja, esos datos van a cambiar. Y como no estamos en la misma computadora, Máquina, digamos. nos muestra datos diferentes. Ok. Pero la idea, si Okay, sus creo datos que son diferentes a los míos, no se preocupe. Lo que sí le debe preocupar es que esta información para 1963 sea la misma que estamos viendo acá para 1963. Ya, si esa información no cuadra, entonces sí hay que revisar nuestra función y ver por qué es que no nos da el mismo resultado. Daisy, yo sé que va a pasar, va a sonar un poco cliché, pero cierre Excel, vuélvalo a abrir e inténtelo de nuevo, porque la función le debe funcionar, pues. No sé, lo tenemos todo igual. Sí, porque si vemos la que usted puso ahí en el chat y la que yo he puesto, prácticamente es la misma. Solo que la suya está en inglés. Pero de ahí todo lo demás es igual. Empezó a llover. Bien. ¿Lo tenemos? Ok, entonces vemos que acá, con este, voy a abrirlo acá y voy a hacer un zoom. Acá la referencia, como la... Y eso Para poder hacer que vaya contando columna por columna, ocupamos del tipo F1C1. Mire lo que habíamos estado hablando. Que en lugar de mostrar un nombre de columna, lo que muestra es un número de columna. Y eso con el propósito de que pueda ir incrementando y mostrarnos el valor correspondiente. Entonces vea, mi referencia al final es fila 6, columna 4. Con toda esta operación que realizamos, si yo le quito el más 1, mire, es fila 6, columna 3. Pero sí necesito ese más 1. Entonces, esta es una. Si yo me ubico como por acá, y le doy en esta parte, mire, es la fila 6, columna 34. ¿Sí? Entonces cuenta 34 columnas para allá para darme el resultado. ¿Sí? Entonces, es otra forma, la otra forma de ocupar indirecto. Cuénteme qué aprendimos ahora. No me voy a decir que nada porque no le creo. ¿Qué aprendimos hoy? Poco a poco. Vamos viendo que la función indirecto va agarrando más fuerza y a la larga tiene como un poquito más de opciones que la buscar, buscar B, que nos permite ir ampliando. Todavía esta semana vamos a seguir viendo otras opciones para trabajar con esta función.
Entonces sí necesito que la tengamos bastante clara. Vamos a ocupar otra vez también índice, coincidir, indirecto. Todas estas van juntas y en cada ejemplo que hemos ido viendo han sido casos diferentes. ¿Sí? Así que, no sé, ¿alguna duda? ¿Quedó claro? Espero que le haya funcionado, Daisy. Y si no, pues vamos a ver. No, licenciada, fíjese que no me funcionó. No le La funcionó. volví a hacer otra vez, la volví a copiar, igual no funcionó. Igual. Solo ya vamos a buscar entonces en internet cómo se puede resolver esa parte, porque en teoría le debe funcionar. No sé en inglés que pueda tener algún cambio si la estructura es la misma. Entonces voy a verificar esa parte y luego le ayuda a resolver. Si usted lo pudiera probar en otra máquina donde esté en español, igual lo prueba, me avisa. Y no sé si alguno de los que está conectados también tiene su computadora en inglés y le ha tocado trabajarlo en inglés. ¿No? ¿Nadie? ¿Todos en español? Bueno, pues de ahí sí vamos a ver cómo lee. Le ayudamos ahí para que le Vale, funcione. gracias. Oye, porque en teoría debería funcionar, pero voy a buscarlo en inglés, tal vez ahí es el detalle. Oye. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Señor, te quedaba la licenciada. Dígame, Jaime. Vaya, esa la flechita esa que inserta son en forma, ¿verdad? Sí, Sí, estas solamente eso quería corroborar porque no aquí la en encontraba en insertar, forma la. ilustraciones, formas, y la que pongo es esta, conector flecha angular. Y ahí usted puede, con este botoncito, con este puntito amarillo, cambiarle como la dirección para que quede bien distribuido. Ok. Okay, gracias, Bueno, agradezco. pues bien. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá. Los espero el día de mañana, siempre un en punto. ¿Ok? Gracias. Bueno, pues pasen feliz tarde. Finalizo para todos. Chao. Adiós, Jancy.